¿A quién pertenece? Concho, tu número ya no lo uso, es número nuevo, desbloqueado. Le responde Yalmar al tal Concho, quien atendió nuestro llamado. Perdón. Porfa, les pedimos a Buenas noches, todos. Buenos días. Si pueden colocar sus micrófonos en silencio. Agradecidos. Concho, quien no quiso revelar su nombre, dice que Yalmar le contó que era acosado en redes y que por eso le sacó un chip a su nombre. Es una radio esto. Sí, ya lo voy a poner en. No me acuerdo, pues, Voy si a digo poner en que silencio un meterme en segundo. este tipo de problemas, no. Una historia que debería ser corroborada por las autoridades. Ya, faltan unos todavía y ya vamos con. Segundo. Oh. O sea, allá ya la están grabando. Sí, ellos lo van a mandar por correo. O sea, pero el chat para yo poner la pregunta. ¿Y si qué? No le. Ah, ya. Está mi audio prendido. Así está mi audio. Ok, yo creo que podemos ir arrancando y los que se vayan sumando y Dania los vamos agregando. ¿Qué? Ok, los vamos agregando. Perfecto. Y Dania, qué gusto. Igualmente, no sé quién era, pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por el interés, por la presencia. Dos cosas importantes para esta rueda de prensa virtual. Primero, que sepan que la vamos a grabar y se les va a enviar a todos posteriormente por correo, se les va a hacer llegar. Y luego, que cuando formulen sus preguntas, háganlo por escrito al chat y coloquen el nombre y el medio al que representan para poderlos mencionar cuando hagamos la pregunta por ustedes. La dinámica, María Corina interviene, va a hablar unos 10, 12 minutos, y luego comenzamos con las preguntas y respuestas, si a todos les parece bien. De nuevo, gracias por acompañarnos y sobre todo por el interés. María Corina. Saco mi camisa. Listo, aquí Ahí, estamos. por favor. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Idania y a tus colegas de Colombia, Ecuador y Perú que nos acompañan hoy. Esto es una oportunidad muy, muy importante para nosotros porque, como bien saben, la censura en Venezuela es creciente, es muy severa, lo ha sido durante toda la campaña y mucho más en estas últimas horas. De hecho, según últimos informes, hay 7 periodistas detenidos después de los eventos de los últimos días. 4 de ellos han sido acusados de terrorismo, entre múltiples acciones en esta escalada de terror de estos últimos días. Hoy estamos a 16 días del 28 de julio y créanme que para los venezolanos hay plena conciencia de que estamos en el momento más importante de nuestra vida contemporánea. Por una parte, yo me siento profundamente orgullosa de ser parte de un movimiento social que llevó adelante una hazaña. Y Hola, hola. ¿Sabes si entró? creo que hay un audio. ¿Alguien Es tiene? importante, te interrumpo, es importante que todos los que estamos en la sala silencien el micrófono.
Porque si no interrumpen ahora María Corina y luego, pues cuando esté respondiendo igual o cuando hagamos la pregunta. Por favor. Entonces, bueno, sigo. Yo me siento profundamente orgulloso de haber sido parte de este movimiento que ha logrado en unos meses pasar de un país que se veía triste, decepcionado, sin oportunidades, a estar realmente frente a una enorme victoria. Y obviamente en un contexto de enorme dificultad y de riesgo. Yo quiero referirme brevemente a lo, antes de entrar en el momento actual, pues bueno, lo que ha sido este recorrido y lo que ha sido una estrategia robusta que hemos ejecutado de manera disciplinada y que ha incorporado a millones de venezolanos. Si ustedes recuerdan lo que era Venezuela en enero del año pasado, se veía un país sin rumbo, sin esperanza, la sociedad desconectada de la dinámica política, todos los jóvenes pensando en cuántos días se iban a ir, los partidos fraccionados, sin representatividad ni legitimidad. Y comenzamos. Una primera etapa fue despertar y unir a un país que durante 25 años nos han dividido por temas de raza, económicos, ideológicos, sociales, de diversa naturaleza. Y la verdad es que fue creándose un movimiento popular, movimiento social, con unas raíces muy profundas, un movimiento de redención para la liberación. Un movimiento en el cual fuimos derribando cada una de esas barreras y que fue muy interesante, yo creo que la historia lo va a analizar, porque fue de lo rural a lo urbano y de lo popular a los sectores ya de mayores ingresos de clase media. Y esto lo ha hecho tan, tan unificador. Y yo creo que hay personas que no se daban cuenta de lo que estaba pasando en la base de la sociedad venezolana. La segunda etapa fue lograr tener entonces unas primarias con esa fuerza. Para los venezolanos se nos convirtió en la gran oportunidad. Se ha silenciado el micrófono. Está silenciado. María Corina, no te estamos oyendo. No fui yo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Porque yo seguí hablando. Que nos había silenciado. En las primarias. Ok, entonces la siguiente etapa fueron las primarias y para los venezolanos se nos convirtió en la oportunidad de legitimar un liderazgo, una nueva dirección política, pero además que la gente pudiera tomar el control del destino político. Y fue realmente un hito que sacudió a Venezuela porque nos dimos cuenta de la capacidad organizativa y movilizadora que teníamos vis-a-vis la del régimen tan disminuida como vimos cuando el referéndum del Esequibo. Entonces esto envalentonó a la sociedad y nos encaminamos de cara a la tercera etapa, que era lograr una elección presidencial en la cual pudiéramos ir todos unidos y con un candidato que representara el mandato del 22 de octubre. Ustedes conocen todos los obstáculos que tuvimos por delante, todo lo que tuvimos que superar, partiendo de mi inhabilitación, después no permitieron que Corina Llores se inscribiera, y logramos que el mundo diera ese paso, y lo ha hecho con una enorme valentía, con una gran firmeza, y logramos transmitirle toda ese apoyo a su candidatura. Fueron unos meses de una censura brutal con nuestras jefaturas de comando de campaña o presos o asilados. Y con una represión verdaderamente inédita, donde ustedes saben, como saben, no nos podíamos quedar en un hotel porque lo cerraban, pararnos a comer o desayunar en la carretera porque sancionaban el restaurante, donde los servicios de sonido, de transporte que logramos alquilar, terminaban presos, perseguidos. La persona ayudó con su curiar a cruzar el río Apure, terminó huyendo a Colombia y le quitaron su motor, o sea, todo tipo de atropellos, y seguimos y lo logramos. Miro entonces la cuarta etapa, para la cual también
Veníamos preparándonos de hace mucho tiempo y era, a diferencia de elecciones previas, aquí teníamos que demostrar nuestra victoria. Y yo debo decirles que me siento profundamente emocionada con lo que ocurrió. Han sido años y años de entender cómo funciona todo este aparataje de control electoral por parte del régimen y de tantos fraudes acumulados. Aquí ha habido una inteligencia electoral enorme de entender a fondo en qué consistían todas las maniobras del régimen y desde luego de montar una estructura sin precedentes. Por una parte, la plataforma 600K, por otra parte, nuestros comanditos, que han sido objeto de un ataque brutal del régimen porque representan esa expresión comunitaria. Metido a fondo con una enorme capilaridad en la sociedad. Tenemos más de 69 mil comanditos, cada uno tiene mínimo 10 personas, o sea que estamos hablando de que habían más de 700 mil personas en los comanditos con tareas específicas el 28 de julio y adicionalmente a eso nuestra plataforma 600K, en la cual teníamos testigos, coordinadores, movilizadores, monitores, radares, operadores, es decir, personas que tenían un conjunto de tareas muy específicas y algunas con herramientas más sofisticadas para poder ir teniendo información en tiempo real de lo que ocurría en los 15.797 centros, 30.026 mesas de votación en todo el país. Logramos tener testigos en centros penitenciarios, tener testigos en bases de misiones, tener testigos en centros fluviales que estaban a 4, 5, 6 horas. Todo, todo voluntariamente. Aquí no se le pagó un centavo a nadie. No hubo plata para la movilización, no hubo plata para la comida de los testigos. Todo fue a nivel de organización voluntaria y de las comunidades. Y sí, creamos unas plataformas muy robustas que una vez que se imprimían las actas, que son documentos oficiales de las máquinas del Consejo Nacional Electoral, en tiempo real, en los centros de votación, a través de una aplicación, capturábamos el QR, se transmitía y se iba totalizando mesa por mesa. Después hubo todo un proceso arduo de recolección de las actas, se llevaron unos centros de acopio, de allí a unos centros de digitalización, se escanearon y las logramos colocar en una página web y en la medida que iban llegando las actas, nosotros sabíamos cómo iban aumentando los votos, los votos, los votos del mundo. 24 horas después, desde que cerraron las mesas, comenzó el proceso de totalización, de conteo, de escrutinio en aquellas mesas que no tenían electores en cola. 24 horas después, pero minutos antes, teníamos una rueda de prensa a esa hora, logramos ese umbral en el cual teníamos suficientes actas ya originales en nuestro poder digitalizadas para tener la seguridad que incluso si Maduro sacara el 100% de las actas que faltaban, no podían alcanzar al mundo. En ese momento teníamos la evidencia de que habíamos ganado. Posteriormente, siguieron llegando muchas más actas, la gente tenía miedo, los testigos, muchos estaban escondidos. Otras actas las obtuvimos gracias a la colaboración de efectivos del Plan República y de funcionarios del CNI, hay que decirlo. Y hoy en día tenemos prácticamente el 84% de los votos donde podemos garantizar que los resultados son los que coinciden además con los exit polls y con los quick counts que hicimos a lo largo del día y el mundo obtiene un 67% de los votos versus un 30% de Maduro. La respuesta de Maduro entonces fue represión brutal. Me imagino que ustedes han visto ayer la publicación del informe de la misión de verificación de hechos, donde dice que hay crímenes que representan patrones de crímenes de lesa humanidad, donde han habido juicios por distancia, acusaciones de terrorismo, de desapariciones forzadas, realmente brutal. Vimos en tiempo real cómo se llevaron a María Oropesa, nuestra coordinadora, joven coordinadora del Comando de Portuguesa, la arrastraron de su casa, pero no contento con eso, después el DGCIN hizo un video aterrador de cómo se la llevaban amarrada, se la llevaban en un avión, o sea, una cosa que buscaba generar realmente pánico en nuestros coordinadores a nivel de los estados, municipios y parroquias,
muchos de los cuales en este momento están escondidos, los persiguen, les han marcado muchas casas con cruces en las puertas, se han llevado los testigos arrastrados y en algunos casos cuando no consiguen a la persona se llevan a las familias. Caracas está prácticamente militarizada de noche y a lo largo del país han colocado todo tipo de alcabalas en las cuales revisan los teléfonos, sobre todo a los jóvenes, y buscan extorsionarlos también. Ahora bien, Maduro lo que ha optado es por atrincherarse alrededor del alto mando militar, que es lo que le queda, y sectores asociados a la Administración de Justicia. Créame que las bases, incluso de esos dos organismos, anhelan, al igual que el resto de los venezolanos, un cambio político y están clarísimos de que lo que ocurrió fue una enorme victoria de Edmundo González. Buscando legitimidad, o no legitimidad, porque ya eso es imposible, digamos, tratar de dar una justificación o una fachada, sobre todo a sus seguidores o a estos sectores de la Fuerza Armada, optó por recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, donde obviamente todos los juristas nacionales e internacionales saben que no hay competencia alguna de esta sala. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral presentar resultados y no lo ha hecho. Empezaron diciendo que era a las pocas horas, a los pocos días, a las pocas semanas, llevamos 16 días, y lo único que hemos visto fue prácticamente una servilleta con la cual Elvis Amoroso proclamó a Maduro, de ahí pasó a una carpeta, que fue lo que llevó a la sala electoral, y a estas alturas se resisten a entregar un solo número. Ha quedado claro para todos que no lo van a hacer, porque las actas que ellos sí tienen, porque sus testigos las tienen, son las mismas que las nuestras, y demuestran el triunfo del mundo. Nosotros hemos puesto a disposición de todas las organizaciones y expertos que quieran hacer escrutinio y verificación de nuestra data, está a la orden, abrimos las bases de datos, y ya ha habido una cantidad de opiniones de la Universidad de Stanford, investigadores de Michigan, la Misión de Observación Electoral de Colombia, y muchos otros que ratifican la autenticidad de nuestra data, por supuesto incluyendo el Centro Carter, que fue uno de los pocos organismos que permitieron hacer observación ese día y que ha dicho claramente que el resultado que ha anunciado Amoroso fraudulento. Entonces, en este momento nosotros estamos avanzando en varios ejes, en varios planos. Nuestro propósito es hacer valer y vamos a lograr que se respete la soberanía popular que se expresó el 28 de julio. A pesar de la represión, nuestros equipos están firmes y la gente está lista. Mucha gente dice, bueno, pero no estamos viendo las protestas diarias. Esto es una etapa donde actuamos con inteligencia y con prudencia. Por una parte, presionamos internacionalmente, actuamos a nivel de los medios de comunicación, la opinión pública mundial, y también movilizamos nuestras bases. Este sábado tenemos un evento importantísimo donde queremos unir no solamente a los venezolanos afuera y adentro, sino que el mundo entero democrático también salga en favor de Venezuela. Ya tenemos más de 100 ciudades confirmadas, yo creo que van a ser muchas más alrededor del mundo, y aquí en Venezuela iremos nuevamente a la calle. ¿Cuánto tiempo falta? Nadie sabe. Y sin duda nos esperan unos días muy dolorosos, muy complicados, muy peligrosos. Pero los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. Y para eso los necesitamos a ustedes. Al final yo creo que Maduro ha evaluado de manera incorrecta sus opciones y hay que presionar para que entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Y concluyo diciendo que nosotros estamos absolutamente dispuestos a avanzar en una transición. Los términos de esta transición implican cuatro elementos que conforman el marco. Lo primero, a partir de los resultados del 28 de julio no vamos a negociar resultados. Los resultados son los que son. En segundo lugar, es una negociación para una transición, no es para power sharing o cohabitación, es una transición a la democracia. En tercer lugar, estamos dispuestos a dar garantías e incentivos para todas las partes y finalmente quienes deben estar en el centro de esta negociación son los ciudadanos venezolanos y además representados por
quienes fueron electos y tienen la legitimidad para hacerlo el 28 de julio y el 22 de octubre. Así que son momentos cruciales para Venezuela y para América Latina. Tenemos una responsabilidad enorme y yo lo que les pido es que tengamos confianza en los venezolanos. Hace año y medio nos decían que era imposible llegar hasta aquí. Miren dónde estamos. Es el momento de avanzar juntos con el anhelo de poder reconstruir una sociedad amplia, inclusiva, democrática, pero sobre todo traer a nuestros hijos y a nuestros seres queridos de vuelta a casa. Así que bueno, muchas gracias. Ok, comenzamos la ronda de preguntas. Daniela Zambrano de France 24. Más allá de lo que se publica o se ha dicho, ¿hay indicios ciertos de que Maduro está dispuesto a negociar, María Corina? Yo no quiero especular. Yo siento que este es un momento en el cual ellos se han resistido porque dentro del oficialismo, como todos sabemos, no hay una posición homogénea, no es un grupo, digamos, jerárquico, sino heterárquico. Y ahí hay grupos que están claramente dispuestos a negociar y presionando para que eso ocurra y otros que no. Y otros que están atrincherados, dispuestos a cualquier cosa. Entonces, al final, yo creo que siento que al menos la disposición de no haber cerrado completamente el canal con Brasil, con México y Colombia es una buena señal y esperemos a ver qué ocurre esta semana, que creo que es crucial en ese sentido. A propósito de esta semana y las negociaciones, pregunta Ana Rodríguez del Tiempo. ¿Cómo validar que Colombia está realmente jugando a favor de la democracia y no dándole tiempo a Maduro? Bueno, yo no puedo tampoco juzgar intenciones, pero yo sí creo que puedo referirme a lo que es lo racional. Si hay un país en el mundo que lo afecta, el desenlace de este conflicto después de Venezuela dramáticamente, es Colombia, no hay duda. Y lo es Brasil, lo es Centroamérica, desde luego Ecuador y Perú, pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora. De hecho, no sé si ustedes vieron la plataforma de ACNUR, R4B, que reporta el incremento de la migración por Brasil. Del 28 de julio al 5 de agosto pasó de 50 personas diarias a 353 personas diarias. Y eso sin duda puede incrementarse mucho más. Entonces, yo creo que dentro de todo, más allá de las afinidades o diferencias de orden político, ideológico, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región, a todos nos conviene avanzar en una transición negociada, y estable. Enrique Chávez de Caretas, Perú. Trump declaró que intervendría militarmente Venezuela. ¿Cómo usted vería ese escenario? Yo estoy convencida que no vamos a llegar a esos escenarios porque tenemos por delante la oportunidad única, Enrique, única, de hacer una transición ordenada, que es lo que nosotros estamos trabajando y dando la vida. Nosotros seguimos en las calles de manera pacífica y cívica, lo cual no quiere decir que sea débil. Y nosotros creemos que con el apoyo de la comunidad internacional de manera creciente, y agradezco muchísimo el del gobierno de Perú, por cierto, nosotros podamos lograr que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de esta negociación. Camilo Panqueva, de Caracol Radio. ¿Qué información tiene sobre Freddy Superlano y sobre los líderes detenidos? Ay, Camilo, te agradezco mucho esa pregunta. Sobre algunos no tenemos ninguna información, ninguna. Y otros sabemos que se encuentran en este momento detenidos en el helicoide, en su mayoría, que como saben es el centro de tortura más grande de América Latina. Marvila Huertas, RPP, Perú. ¿Qué piensa oposición de la posición adoptada por Brasil, Colombia y México? A ver, obviamente nosotros sabemos la verdad.
Y ellos también la saben, todo el mundo la sabe. La sabe el chavismo, la saben las Fuerzas Armadas porque estaban allí de testigos de primera fila. Todo el mundo sabe que Edmundo González ganó apabullantemente y por lo tanto es el presidente electo. Sin embargo, estos países han tomado una posición, digamos, de mayor prudencia para mantener unos canales de comunicación con el régimen. Y yo creo que esa es una opción en este momento razonable. Es decir, que exista esa opción a través de la cual el régimen pueda escuchar cómo, digamos, gobiernos que han estado históricamente cercanos le dicen, ya va, esto es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente, internacional, si no, no se van a reconocer. Yo creo que es una presión muy importante porque esto es totalmente distinto a lo que ha pasado antes. Ah, es totalmente distinto. Recordemos que en el pasado hubo muchos episodios de fraudes, de trampas, pero el mundo saltaba a reconocer, el mundo que estaba con el cercano al régimen. Hoy no, porque tenemos las pruebas que demuestran la victoria del mundo. Entonces, frente a esta evidencia y conscientes de que aquí hay un pueblo que simplemente no se va a dejar arrebatar el triunfo, porque aquí para los venezolanos esto no es un tema electoral, esto es un tema existencial y espiritual. Y no nos vamos a dejar, no nos vamos a rendir, no nos vamos a dejar quitar esto. Yo creo que es importante que estos países han entendido esto y han tomado una posición que además, una cosa, ha unificado incluso a Europa. Los 27 países adoptaron una posición que yo creo que es razonable y correcta esta semana, como también lo han adoptado los dos principales partidos en Estados Unidos, a pesar de que están en una campaña electoral muy intensa, lo cual nosotros sin duda agradecemos y yo creo que demuestra que hay plena conciencia en los Estados Unidos y en la región de que Venezuela y el conflicto venezolano es de máxima prioridad para la seguridad hemisférica. Carlos Galecio, Radio City, ha convocado a una protesta mundial para el día 17. ¿En qué consiste esta protesta y qué espera de la comunidad internacional? Carlos, fíjate, la gente está lista para manifestar su fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera organizada. Cuando la protesta es anárquica, es muy fácil que caiga en la violencia y eso se utiliza como excusa para atacarnos y mucha gente se asusta y entonces se inhibe. Nosotros, a lo largo de toda la campaña, hemos hecho y hemos actuado yo diría, con anticipación y con inteligencia para no caer en provocaciones y para. Por favor, el micrófono silenciado. Ajá. Entonces, para no caer en estas provocaciones y no caer en escenarios de violencia. Entonces, el diseño de estas movilizaciones son movilizaciones muy grandes, donde la ciudadanía está convocada con su familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus abuelos, con tus hermanos, con tu bandera. Vamos a tener grandes encuentros, como te decía, ya van más de 100 ciudades alrededor del mundo. Estamos convocando no solo a los venezolanos, me encantaría ver a los peruanos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los mexicanos, a los europeos, a los americanos, todo el mundo saliendo en las respectivas ciudades, acompañando. Yo creo que además esa unión y ese espíritu de América Latina, de nuestras comunidades latinas en distintas partes del mundo, que compartimos destino y futuro. Y yo sé que les duele enormemente lo que vive Venezuela y que tienen confianza en que esta vez es diferente, porque esta vez es diferente. Entonces, adicionalmente estamos convocando en todas las principales ciudades o los estados de Venezuela. En las próximas horas vamos a ir anunciando, en algunos casos por mismas razones de seguridad, no lo hacemos con demasiada anticipación. Pedro Jiménez de Coavisa, ¿cuáles son las reales posibilidades que tienen para que Edmundo González asuma el poder el próximo enero? Bueno, Pedro, tenemos el 70% del país o más con nosotros, porque esto es un punto importante. Se hablaba de Venezuela como una sociedad polarizada, mentira. En el 28 de julio no permitieron que los jóvenes se inscribieran, porque la mayoría de los jóvenes quieren un cambio.
no permitieran que los 4,5 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral pudieran votar. Y eso hubiese sido una avalancha de votos para Edmundo González, que son los que quieren volver. Todos esos venezolanos hubieran votado y no hubiera sido 70-30, probablemente hubiese sido 85-15 o más. Entonces no es un país polarizado, es un país unido, unido en valores que tienen que ver con elementos que van mucho más allá que una discusión de izquierda y derecha. Esto tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia, con la libertad. Y como yo les decía, no hay persona, no hay madre en este país que no me ruegue para que puedan volver a sus hijos. Entonces, esto es una fuerza muy poderosa que está allí, que se puso en evidencia. Tenemos una organización formidable que no teníamos hace un año. Tenemos además las bases de estas instituciones a las que hice referencia antes, totalmente alineadas con un deseo de cambio político, y vemos un régimen que está atrincherado, pero cada día más aislado y más débil. La violencia es lo único que les queda, y al final la violencia los pone en evidencia su naturaleza criminal. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos confiados de que nunca hemos tenido tanta fuerza como hoy y nunca el régimen ha estado tan débil como hoy. Eso lo hace peligroso mucho, muchísimo. Por eso tenemos a casi toda nuestra dirigencia resguardada, escondida, pero la van a ver este sábado en la calle. Porque si algo es mucho mayor que el miedo, es el amor a Venezuela y la determinación de cumplir un mandato que recibimos de los venezolanos. Jorge Mádico de Panamericana Televisión en Perú, ¿considera que hay una división en América Latina tras el fraude electoral gestado por Maduro? ¿Cómo considera el rol que ha jugado el canciller peruano ante la Organización de Estados Americanos? Fíjate, yo te diría, Jorge, todo lo contrario. Yo siento que más bien hemos ido logrando, como lo mencioné antes, prácticamente un consenso, salvo Honduras, Cuba y Bolivia. No hay ningún país que haya reconocido el fraude de Maduro. Y yo creo que las diferencias que pueden haber son matices asociadas como les decía antes, a una estrategia política. Yo creo que el canciller peruano ha tenido una posición firme, valiente y que además nos ha dado a los venezolanos una gran fuerza moral. Y quizás es algo que no es evidente afuera, pero cuando nosotros vemos que se levantan estas voces de líderes globales y nos hacen saber que están con nosotros, que entienden lo que estamos viviendo, que no nos van a dejar solo eso se retroalimenta, así como cuando afuera se ve la fuerza de una ciudadanía movilizada, por eso es tan importante la movilización interna. Entonces esto se convierte en un círculo virtuoso y eso es lo que estamos viendo coger más y más fuerza en estos días. Alejandra Medina, El Espectador. Dentro del marco de la negociación entre estos países, Brasil, México, Colombia, ¿ha hablado usted con Petro o con su canciller? Bueno, el propio canciller lo dijo en su momento que tenía comunicación con nosotros, pero yo no he hablado con el presidente Petro directamente. Astrid Suárez de AP, ¿qué espera del presidente Petro después de la conversación entre su canciller y Blinken? Bueno, lo mismo que esperábamos antes. Yo creo que lo que hemos esperado son posiciones firmes, nítidas, ajustadas a la verdad y a los valores democráticos. Más allá de las diferencias que pueden haber en el plano ideológico con uno u otro gobierno, yo creo que ha quedado claro que lo que está en discusión en Venezuela en este momento es el respeto a la soberanía popular o un sistema totalitario, una tiranía que se aferra al poder a la fuerza, un sistema de justicia o una corrupción desenfrenada, el respeto a los derechos humanos o la violación de los mismos y crímenes de lesa humanidad, como lo que estamos viendo en estas horas en Venezuela. Siento que esto nuevamente ha unido y creo que la Cancillería colombiana tiene un rol importantísimo que desempeñar en estas horas. Y yo creo que esto es un gran desafío para toda la región, porque ¿qué más se le puede pedir al pueblo venezolano? ¿Qué más? ¿Qué más? Sometidos a una crisis humanitaria que ha desgarrado la sociedad
que ha reducido la economía en un 80%, sometido a la separación porque la cuarta parte, más de la cuarta parte del país ha tenido que huir para sobrevivir. Hemos sido censurados, perseguidos, golpeados, estigmatizados. Y aún así nos hemos levantado frente a todo. Con las reglas de la tiranía fuimos una elección absolutamente desigual. Nos decían que éramos unos locos que estábamos validando ese sistema. Y confiamos en la gente. Y logramos lo que logramos. ¿Qué más se le puede pedir a la sociedad venezolana, que ha demostrado su vocación democrática, libertaria, generosa y valiente? Entonces, este es un momento en el cual ya se acabaron las excusas, ya la verdad está expuesta. Lo que queda es hacer valer los principios que nos unen, que definen, entre otras cosas, el sistema interamericano, y que aquí no hay dobles estándares, y aquí no hay puntos medios. Se está con la verdad y se está con la sociedad o se está contra ella. Y yo creo que la sociedad o la comunidad internacional, no solamente en las Américas, insisto, también en Europa, ha estado dando unas señales muy potentes, muy poderosas, de que nos acompañan en estas horas el tiempo que haga falta. Esto debe ser rápido, porque obviamente el régimen busca desgastarnos, pero nosotros no vamos a ceder y no nos vamos a rendir y no vamos a dejar la calle. Gabriela González de la W. Maduro ha dicho que la única negociación posible con María Corina Machado es con el fiscal. ¿Cómo lograr una negociación para una transición bajo esa posición del régimen? Bueno, pero es que también han dicho muchas cosas. Dijeron que no iban a haber primarias, que no iba a haber candidatura unitaria, que yo nunca iba a poder, podía ser candidata de electa en primarias, que no iba nadie a votar. Han dicho muchas cosas. Y aquí estamos hoy. Lo importante es que si Maduro hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento con los altos cuadros militares y basado en la represión y la mentira del país simplemente no es sostenible. Y que por su propio interés le conviene lo antes posible entablar una negociación. Y que la representación del pueblo de Venezuela no la elige él, ni la elige la comunidad internacional. La eligieron los venezolanos el 28 de julio en Edmundo González y el 22 de octubre conmigo en las primarias. Carlos García, Fotoólica. Hay rumores de presencia de efectivos del grupo Wagner en Venezuela. ¿Se ha confirmado esto? ¿Tiene información? Carlos, seguramente hemos visto los mismos rumores y las mismas informaciones y como no puedo confirmarlo, yo prefiero no especular al respecto. Carlos Galecio, Radio City. Ledesma ha ratificado que el gobierno de Maduro echará mano de usted y de Edmundo. ¿Están listos para enfrentar esa circunstancia? Han habido muchísimos rumores, han habido muchísimas informaciones, han habido acusaciones de todo tipo. Un día sale el fiscal diciendo que no hay órdenes de captura, pero al día siguiente sale Nicolás Maduro diciendo que yo soy una terrorista prófuga de la justicia. De modo que estamos en una situación donde todo el mundo en Venezuela tiene miedo por su seguridad, por su libertad y por su vida. Esa es la realidad. Diana Camacho, NTN24. ¿En algún momento María Corina Machado, desde el 28 de julio, ha pensado en, expresión coloquial, tirar la toalla? ¿Cómo mantenerse a flote emocionalmente en esta circunstancia? Absolutamente no, nunca en estos 25 años de lucha. Eso no quiere decir que no han habido momentos muy dolorosos. Es desgarrador ver lo que está pasando, ¿no? Yo hablo con las madres de los muchachos detenidos o escondidos o asesinados y creo que ese es el momento más duro de toda mi vida, ¿no? Tener que hablarles, darles la cara, tratar de dar consuelo. Pero yo estoy absolutamente convencida que
que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Y en los momentos difíciles que los hay, sobre todo por lo que sienten nuestras familias, ¿no? Y por el dolor y la angustia que uno le genera a mis tres hijos, a mi mamá, a mi marido, o sea, uno siente culpa de alguna manera, ¿no? Pero yo tengo tantos testimonios todos los días, miles y miles de gente echándole millón, dejándolo todo, gente que está escondida y me escribe, aquí estoy, nos vemos el sábado, María Corina, a pesar de todo, tengo más energía que nunca, o sea, realmente Venezuela tiene, estamos unidos como nunca antes y tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad y del mandato que tenemos en estas horas y lo vamos a cumplir. Juan David Cardoso, revista Semana. ¿Qué piensa hacer la oposición cuando el CNE emita los datos solicitados por la comunidad internacional? ¿Cuál será el paso a seguir con las actas que presentaron? Mira, ojalá el CNE presentara sus actas o unas actas. Ojalá, porque nosotros tenemos la prueba de la victoria del mundo. Si ellos forjan actas, entonces tendríamos la prueba del fraude también. Y yo creo que por eso no se han atrevido a hacerlo, porque además sería muy fácil demostrarlo. Hay cientos y cientos y cientos de videos en todas las redes sociales de en tiempo real. La gente leyendo en su centro de votación con los testigos, con los efectivos del Plan República, presenten los resultados de cada mesa, allí, ahí. Y coinciden con las actas que nosotros tenemos. ¿Cómo van a explicar ellos eso? Pero además, las máquinas tienen un hash, tienen un QR. Decía, es un fraude monumental lo que tienen que montar. O sea, no son 2 o 3 puntos. No es medio millón de votos. Son más de 4 millones de votos que tienen que voltear. Y nosotros seguimos recogiendo y recibiendo actas, quiero que sepan. Seguimos recogiendo más actas. Y yo tengo la aspiración de conseguir un número importante adicional. Nuestra información la hemos puesto a disposición de todo el mundo, el que quiera verlas, el Tribunal Electoral de cualquier país, los académicos, los investigadores, los institutos, aquí está todo. Y todo experto que ha entrado a analizarlo bajo todos los criterios, dice que la información es absolutamente auténtica y no ha encontrado un motivo de cuestionamiento a la misma. Ricardo Burgos, Eni, Maduro ha pedido a las autoridades venezolanas mano de hierro. ¿Qué mano le ofrece usted a Venezuela? La justicia, de la firmeza, del amor, del reencuentro, del trabajo. Porque eso es una cosa que nosotros sí le hemos dicho a los venezolanos. Nosotros no venimos a ofrecer, y durante toda la campaña, nunca ofrecimos regalar bonos, bolsas de comida, no, 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 no. Trabajo, trabajo y más trabajo. Eso es lo que hay. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere dignidad. Yo les decía, una Venezuela donde nunca más una mujer venezolana tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Nunca más un empleado público va a tener que tragarse sus palabras porque piensa distinto para poder preservar su trabajo. Va a ser el mérito lo que va a prevalecer. Y hoy es un momento en el cual nosotros lo que hacemos es que abrir las dos manos y abrir el corazón para acercar a todo un país, incluso aquellos que no votaron por nosotros el 28 de julio y que hoy quieren que se respete la verdad. Y son muchísimos que se están acercando, muchísimos. Y a ellos lo que le estamos dando es la certeza de que vamos a ir a un proceso donde no va a haber violencia y revancha. Esos son ellos. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de construir un país con pilares republicanos, éticos y liberales muy, muy sólidos. María José Hurtado, checa. La administración Biden desmiente que se le haya planteado amnistía a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decir sobre este escenario? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo a la administración Biden. Nosotros hemos sido muy claros que los términos de las garantías o los incentivos deben ser discutidos
en el contexto de una negociación y sería absolutamente extemporáneo hacerlo en este momento. Liz Valerezo de Teleamazonas, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una situación como esta? Bueno, Liz, mucha gente me pregunta eso, como tú te podrás imaginar. Y al final, yo siempre digo un día a la vez. Un día a la vez. Nos fuimos preparando para todos los escenarios y nos preparamos bien. Es decir, ¿cuánta gente hubiese creído hace unas semanas que era posible lograr lo que logramos, no solo el 28, también el 29 de julio? Yo creo que la historia lo va a reconocer. Yo creo que de alguna manera los venezolanos hemos puesto un nuevo estándar de vigilancia y de organización ciudadana en el contexto, además, de un sistema totalitario. Y así como hemos ido logrando cosas maravillosas y han sido muchos años de lucha, yo creo que hoy hay conciencia y madurez en la sociedad venezolana, que esto puede ser muy rápido o puede ser menos rápido, pero que en todo caso, nosotros tenemos que tener la resiliencia, la inteligencia y la serenidad para tener la convicción de que vamos avanzando en la dirección correcta. Por supuesto que todos queremos que se hubiera resuelto esa misma noche, pero no era realista. No era realista, porque sabemos la naturaleza del rey. Además, porque jamás se imaginaron una derrota de esa magnitud. Ellos no se imaginaron una derrota de esa magnitud, y mucho menos que nosotros íbamos a tener las pruebas. Una última pregunta ya para cerrar a Diana de Seminario. ¿El gobierno de Edmundo González sería un gobierno de transición que convocaría a nuevas elecciones? Mira, el gobierno de Edmundo González será un gobierno que le va a tocar la situación más compleja en la historia de Venezuela. Tenemos una crisis multidimensional, un país sin instituciones, crisis humanitaria gravísima, crisis de servicios, crisis financiera, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de soberanía, crisis política, es decir, todo simultáneamente en un contexto, además, de un país saqueado, donde tenemos que proceder a la reestructuración de nuestra deuda para poder reinsertarnos en el sistema financiero global. Hay que generar confianza entre nosotros y hacia las instituciones. Va a ser un periodo tremendamente complejo, donde yo creo que los ejes van a ser, bueno, la soberanía, la estabilidad y la reinstitucionalización. Y va a ser un momento, va a ser un gobierno, yo lo llamo de unidad nacional, donde todos estamos convocados, porque al final lo que está en juego es el futuro de la República y de nuestros hijos. Y Edmundo González ha demostrado ser un hombre con unas cualidades personales, intelectuales y humanas increíbles para este momento, y yo me siento muy orgullosa de que podamos trabajar juntos. María Corina, creo que hay una pregunta que no me gustaría dejar por fuera porque toca un tema absolutamente importante que preocupa a la comunidad internacional y sobre todo a las organizaciones no gubernamentales. Se habla de niños y adolescentes presos, secuestrados por el chavismo. Hay detenidos de 15 años, de 13, de 16. ¿Cuál es el llamado ante esto a la comunidad internacional? De los 1.300 casos registrados por las ONGs, Maduro habla más de 2.000, lo cual también preocupa mucho, porque no sabemos si hay casos de desaparecidos que no estén registrados. Pero las ONGs de derechos humanos y especializadas hablan de unos 1.300 casos detenidos, más de 120 son menores de edad. Y son muchachos que se los han llevado simplemente por protestar o por publicar un mensaje en sus redes sociales, o porque lo pararon en una alcabala y los extorsionaron. Es una cosa brutal, es cruel. Yo siento que hay que elevar la voz con muchísima más firmeza. Y yo le pido a ustedes que nos ayuden, porque de verdad los medios venezolanos están absolutamente silenciados, aterrados. Los periodistas locales perseguidos, los corresponsales deportados. Les decía que en la misión de verificación de hechos reporta 7 periodistas detenidos, 4 de ellos acusados de terrorismo.
muchos colegas de ustedes que me consta que están escondidos, siendo perseguidos en este momento. Entonces, no son solo números, aquí hay que ponerle cara, rostro, historia, nombre a lo que este régimen está haciendo. Pero no permitir que eso desmoralice, todo lo contrario, todo lo contrario. Maduro lo hace para eso, para paralizarnos, para callarnos, pero no se da cuenta que comete otro grave error, se sigue hundiendo y aislando más. Yo confío que las Fuerzas Armadas, los ciudadanos militares no quieren reprimir a su pueblo, no lo quieren hacer. Tienen esposas, hijas, madres, que cuando llegan a su casa están pasando el mismo trabajo que el resto de la sociedad, pero que también saben lo que pasó ese día, porque fueron y votaron por Edmundo González y por el cambio en Venezuela. Entonces, al final, hay que aguantar, hay que resistir, hay que organizar y hay que avanzar. Esas son las tres grandes tareas de esta hora. Y yo quiero decirle al mundo que los venezolanos hemos asumido este compromiso con la libertad, con Venezuela, con nuestros hijos. Y que no nos vamos a detener. La amenaza es real, sí. La persecución es brutal, sí. Los riesgos son grandes, son enormes. Y por lo tanto, no nos dejen solos en esta hora y tengan confianza que lo vamos a lograr. Y vamos a reconstruir un gran país del que nos vamos a sentir todos muy orgullosos de ser venezolanos. Ya que tenemos periodistas de Perú, Colombia, en este momento que nos están acompañando, y Ecuador, un mensaje, María Corina, para los venezolanos en cada uno de estos países, que son muchos, la verdad. Yo quiero empezar, a ellos les voy a hablar al final. Yo quiero en primer lugar hablarle a los ecuatorianos, a los peruanos y a los colombianos, que nos han recibido con brazos abiertos. Ustedes saben lo que significa emigrar, dejarlo todo, absolutamente todo atrás. Tu familia, tus recuerdos, tus sabores, tus sueños, y tener que empezar de cero. Y los han acogido, y de verdad, de corazón, es algo que nunca olvidaremos. Quiero hablar de los gobiernos de Ecuador, de Perú, de Colombia, porque sé que nos acompañan en esta hora, el presidente Noboa en particular, a quien no he mencionado en esta oportunidad, que ha sido un firme defensor de la democracia y de la causa venezolana. Le hago llegar nuestro agradecimiento y nuestro afecto. Lo mismo al gobierno de Perú y desde luego al gobierno de Colombia, que juega una posición crucial y delicada en esta hora, pero que también han manifestado su solidaridad y su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Y a los venezolanos que están en esos países. Número uno, nos vemos todos el 17 en la calle. Es muy importante que el mundo vea la fuerza que tenemos. El régimen trata de decir que esto pasó, que aplacaron a la fuerza nuestros bríos, que la gente se cansó, que aquí lo que se estableció fue el terror, y eso es mentira. Y el sábado lo vamos a ver. Y vamos a salir juntos, ustedes allá y nosotros allá. Y recuerden que son nuestra voz y que todos estamos aquí trabajando es para traerlos de regreso. Y va a ser una etapa dura en la reconstrucción del país, porque nos han dejado este país en ruinas, deshecho. Pero hay tanta energía acumulada, hay tanto aprendizaje de ustedes afuera y hay tanto amor por Venezuela que lo vamos a hacer juntos y este país lo vamos a poner a valer y a volar. María Corina, gracias por el tiempo, gracias a todos los colegas que nos acompañaron desde estos tres países, gracias al interés. Yo me tomo el atrevimiento de sumarme a las palabras de María Corina, no nos dejen solos porque informar es lo más importante en este momento. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Corina. Fuerza.